estoy encantada con la invitación. Bueno, agradezco a la gobernadora y a todas las autoridades, en este caso el Ministerio de Seguridad de la provincia. La verdad es que me invitan a contar nuestra experiencia desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, cuando nos tocó a cargo tener la conducción del Ministerio, de cuáles fueron las políticas de integración, de género, de perspectiva, de inclusión, que desde la Nación y a través del Consejo de Seguridad y con todas las provincias hemos iniciado, pensado en términos de pensar la seguridad no solo desde el punto de vista masculino, que siempre estuvo en manos de policías varones, jueces, fiscales, no, todo un componente o un universo masculino, sino también agregarle lo femenino a la cuestión de hacer mejores policías varones y policías mujeres y también contribuir en ese sentido a la seguridad ciudadana. Nosotros hemos iniciado un camino allá por el 2010 muy interesante en cuestión de inclusión de las mujeres en las fuerzas de seguridad y bueno, y acá contenta porque esta provincia, la gobernadora que también fue mi ministra de Desarrollo Social cuando yo trabajaba en su área, me ha invitado a contar esa experiencia, a ponerla en común, a pensar conjuntamente y a que esas políticas de integración de las mujeres en las fuerzas pueda profundizarse y desarrollarse en principio en esta provincia. En términos de la inclusión de mujeres en las fuerzas de seguridad, el resultado es muy bueno. Por ejemplo, para pensar la Gendarmería Nacional y pensar dos años, en el 2004 nosotros teníamos 3% de ingreso de mujeres, en el 2014 tuvimos 43%. Es cierto que ustedes se van a reír, pero es cierto que la inclusión de mujeres para que sean oficiales o suboficiales de la Gendarmería Nacional recién se hizo en el 2006, o sea, no hace mucho. Y lo mismo en la Policía Federal, aumentaron esos porcentajes y en la Prefectura otro tanto, siendo la Prefectura la que en la actualidad tiene menos cantidad de mujeres en sus fuerzas. Tuvimos la primer bombera de la Policía Federal, que fue la que hizo de alguna manera con su vocación obligarnos a adaptar los cuarteles de bomberos en la capital federal, que son de la Policía Federal, y fue quien falleció, y de eso por ahí está el reconocimiento, en el incendio de Iron Mountain en el 2014, que ustedes recordarán cuando se quemaron esos depósitos. Si todos los derechos reconocidos durante la gestión del 2003 al 2015 son considerados en el relato actual como dádivas del otro gobierno, me parece que ya ahí hay un claro retroceso de que esos derechos adquiridos están puestos en cuestión, ¿no? Entonces me parece que ahí hay un retroceso. El otro retroceso es que no se habla de seguridad democrática. Y la verdad es que el concepto, el modelo de seguridad democrática tiene que ver con un montón de ejes estratégicos que hablan del bienestar de las fuerzas, que hablan de la capacitación, de la formación y que hablan del control político, porque hay responsabilidad, y nosotros así lo entendimos, de la política de los funcionarios en el accionar de la fuerza de seguridad. Me parece que el accionar policial, que la verdad que yo descarto, y lo digo con absoluto respeto, que la Policía Federal conducida por o capacitada o formada por nosotros en todos los procesos de uso racional y progresivo de la fuerza haya tenido algo que ver, será la justicia que lo determine, pero haya tenido algo que ver en este accionar violento y lo que parecía ser, según el relato de muchos videos y muchas redes sociales, una casa de mujeres en cualquier lado, no solamente las que estaban frente a la catedral, sino dicen que la buscaron cuando estaban en un restaurante, a la salida, algunas extranjeras que estaban preocupadas. Entonces digo, nosotros trabajamos con la Policía Federal y con las fuerzas de seguridad para que esos episodios no ocurrieran de esa manera. Yo creo que ese espíritu, esa vocación y ese proceso que hicimos de formación con las policías está enraizado en alguno de ellos. Ahora, depende de cómo la autoridad política ofrezca o habilite determinadas prácticas policiales que claramente no tienen que ver con la prevención, no tienen que ver con el cuidado, no tienen que ver con el uso racional de la fuerza, sino tienen que ver con la provocación.